Vamos ya, dame con todo lo que tengas. Undine te deja hacer el primer ataque. Actuar. Ataque falso. Me encanta, gente. Vamos a hacer un ataque falso. Pretendes abalanzarte contra Undine con todas tus fuerzas. What the fuck? ¿Se ha acabado? ¿Ya está? Le he hecho uno de daño, no ruta pacífica a tomar por culo. ¡Sue! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos, en el capítulo anterior de Undertale, en el que no conseguimos el perdón de Undine, porque no podía ser perdonada, ella solo quería que no escapásemos. Mas lo acabamos haciendo porque nos metimos en una zona de fuego y se le derritió la armadura en el cuerpo y no le gustó mucho. Claro, es un tritón, ¿eh? Hoy, por esta música maravillosa que estaréis escuchando de fondo en esta intro, vamos a tener la cita con Undine. Ella no dice nada de relaciones, pero sí de mejores amigos. Ya hemos sido friendzoneados de nuevo, gente. A cambio de sitio. Y empezamos. Y aquí estamos de nuevo, donde nos ha pedido Undine que nos sentemos en la silla y progresemos. Venga, vamos a tener una cita, Undine. ¿Cómodo? Iré por algo de beber. ¡No! Estás yendo a buscar algo de beber en la nevera que calienta las cosas. ¿Va a ser una bebida caliente? Todo puesto. ¿Qué te parece? La verdad, está... ¿Tiene una botella de cerveza encima de los hornos? Oye, no te levantes. ¿Tenías que cargarte la mesa? A ver, es tu mesa. Yo no tengo problema, ¿eh? Eres el invitado. Siéntate y relájate. Vale. Estás sudando. ¿Por qué no señalas lo que quieres? Puedes usar la lanza. Ah. Apunta y selecciona con Z. Azúcar. Va con el té. Selecciónalo con Z. Vale. Lo de seleccionar lo voy a dejar de leer. Refresco. Líquido viscoso. Muy bien. Chocolate caliente. Caja de té. La opción correcta. Hombre, pues un té no me vendría mal igualmente, ¿eh? Voy a decir un té. Té, ¿eh? Marchando. Aunque ponga la opción correcta, me parece realmente la opción correcta. El chocolate no. El agua tardará un momento en hervir. Pero si has sacado el té de la nevera caliente, ya debería estar caliente. Ah. Literalmente tenías que esperar y que hiciese ese ruido. Vale, ya está. ¿Por qué estás sudando, Undine? Por favor, amiga, relájate. Esta señora es muy curiosa. Porque pese a gustarle la comida y las bebidas y todo en caliente, no aguanta en una zona de fuego. O sea, lo normal en un bicho de estas características, ¿no? Un rollo Zora, un tritón o algo así, sería que le gustasen las cosas de una temperatura más estándar o tirando más bien a frío, ¿no? Pero caliente, no sé. Aquí tienes, ¿vale? Me ha dejado ahí el... Ok. Cuidado, está caliente. Me extraña que la mesa esté partida y no se caiga el té. No está tan caliente. Bébelo de una vez. Le das un sorbo al té, está ardiendo. Pero aparte de eso, está bastante bueno. Está bastante bueno, ¿verdad? Nada, excepto lo mejor para mi queridísimo amigo. Vaya, estás forzando las cosas, Undine. ¿Sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té de flor dorada. Ese es el tipo favorito de Asgore. Ah, buena info para cuando lleguemos a verlo, ¿eh? De hecho, ahora que lo pienso, me recuerdas un poco a él. Los dos sois unos flojuchos. Hija de puta. Ay, más o menos. Oh, música bonita. Y es la música de la canción del piano, del puzzle de la estatua que le caía agua, ¿eh? Qué guapa esta música. Por cierto, Carla me dijo que esta música es importante para la ruta pacífica y que lo íbamos a ver cuando la acabásemos, ¿vale? Aunque de momento ya estoy viendo que sí, tiene importancia, no sé si la ponen tanto. Además que es preciosa la puta música. ¿Sabes? De cría era muy irascible. Una vez, para demostrar que era fuerte, intenté luchar con Asgore. ¡Wow! Remarco el intentarlo. Lo llama flojucho, pero por decirlo de remarcar el intentarlo asumimos que perdió, ¿eh? No pude darle ni un solo golpe. Y lo que es peor, todo el tiempo se negó a contraatacar. Por eso le recuerdo a Asgore realmente, ¿no? Y por eso ambos somos flojuchos. No por falta de fuerza, sino por querer hacer las cosas pacíficamente, ¿no? Me está encantando la ruta pacífica, gente. Me sentí muy humillada. Después se disculpó y dijo algo absurdo. Perdona, ¿quieres saber cómo derrotarme? Dije que sí, desde entonces me entrenó. Un día durante las prácticas por fin le derribé. Me sentí mal, pero él se mostró radiante. Nunca he visto a nadie orgulloso de que le pateen el trasero. Dios, Asgore parece un gran tipo, ¿eh? Tengo ganas de conocerlo. En fin, en resumen, continué entrenándome y ahora soy la líder de la Guardia Real. Así que ahora soy yo la que entrena a los pardillos. Como, Papyrus, estaba pensando lo mismo y el baile lo dice.
Pobre Papyrus, esperaba que saliese por la ventana ahora con cara de triste. Pero, siendo sincera, no sé si puedo dejar que Papyrus entre en la Guardia Real. Ahora nos va a explicar por qué no se lo da al final, ¿no? No le digas que he dicho esto, es que, bueno... Quiero decir, no es que sea débil. Coincido, su ataque especial tirándome huesos de perro gigantes que rompen la cuarta pared y me hacen salir de la pantalla. La cuarta pared era el techo en ese caso, ¿vale? Pues sí. Bastante fuerte. El chico es de lo más fuerte. Es solo que... él es... es demasiado bueno e inocente. Creo que coincido con eso. Cómo me molan los personajes de este puto juego. Y lo de Undine... poca broma, me está enseñando su lado más... tal vez no porque sea un monstruo, ¿vale? Decirlo así esté bien, pero bueno, su lado más humano, ¿no? Que es algo que me chocó muchísimo. Por ejemplo, yo con Revali, siendo tan orgulloso, Revali in The Breath of the Wild, ¿vale? Cuando leí su diario esperaba ver una parte más así, más cálida, más cercana. Y Revali le costó muchísimo decir algo bonito y lo dijo al final y fue muy pillado por pinzas, ¿vale? Undine está siendo bastante... me está gustando esta conversación. Es decir, mira, se suponía que debía capturarte y en su lugar ha acabado siendo tu amigo. Nunca podría enviarle a la batalla. Acabaría hecho trizas. En parte es por eso. Lo comprendo perfectamente. Empecé a enseñarle a cocinar, ¿sabes? Ah, por eso le gustan tanto los espaguetis. Los espaguetis de Papyrus. Así, tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida. Oh, lo siento. He hablado por mucho tiempo. Se te ha acabado el té, ¿no? Te traeré más. Espera un segundo. Papyrus... su clase de cocina se suponía que le tomaba ahora mismo. Y si él no está aquí para tenerla, tendrás que tenerla por él. Clase de cocina. Ha hecho un salto a la mesera. Lo ha tirado todo. Eso es. Nada nos ha unido más a Papyrus y a mí que la cocina. Lo que significa que si te doy su clase, seremos más cercanos de lo que puedas imaginar. ¿Tienes miedo? Vamos a ser los mejores amigos. Muy bien, Undine. ¿Pero cómo me pillas así, hija de puta? ¡Me arrancaste un trozo de pelo! Ahora tengo que esperar a que vuelva a crecerme. ¡Empecemos con la salsa! ¿Vale? Bien, salen frutas del techo. Ah, bueno, vegetales. Que estos vegetales representen a tu mayor enemigo. ¡Vamos! ¡Machácalos con tus puños! ¿Cómo vas a machacarlos? Con fuerza, débilmente. Vamos a usar la fuerza, damas y caballeros. La ruta pacífica no influencia a los vegetales. Aunque realmente a mí, como mucho, hay una zanahoria. Al otro son dos tomates y un plátano, ¿no? O sea, yo te diría que ahí hay un plátano. No sé, eso es una fruta. Le das un puñetazo a los vegetales con todas tus fuerzas. Derribas un tomate. ¡Sí, sí! Nuestros corazones se unen contra estos sanos ingredientes. ¡What the fuck! ¡Me encanta! ¡Ahora es mi turno! ¡Tómalo! ¡Todo por la pared! ¡A tomar por culo! ¡Buah! ¡Tenemos la cara manchada de tomate! Lo echaremos a un bol después. Pero por ahora... cae en la olla. Muy bien. Toca añadir los tallarines. Los tallarines caseros son los mejores. Pero yo compro de marca. No los hace ella, mentirosa. Son los más baratos. ¡Buah! ¡Qué rata quieres, Undine! Ponlos en la olla. ¿Cómo los pondrás? Con fiereza, con cuidado. Con fiereza, claramente. Lo tiras todo a la olla tan fuerte como puedes, incluyendo la caja. Choca contra el fondo, vacío. ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡What the fuck! ¡Qué maravilla de cita, gente! Me está gustando más que la de Papyrus, creo. Ahora toca remover la pasta. Por regla general, cuando más remueves, mejor. ¡Listo! ¡Adelante! ¡Z para remover! Vamos a remover. Remuevo con más ganas. Ahí estoy. Le estoy machacando el botón. Deja que lo haga yo. Vale, no podía hacerlo de otra manera. Dios, ha cargado la olla. Así se hace. Muy bien, ahora falta el último paso. Subir la temperatura. Deja que el fogón simbolice tu pasión. Deja que tus sueños y esperanzas se vuelvan fuego ardiente. Listo, no te contengas. Mantén derecha. Pulsado, ¿vale? Lo voy a mantener pulsado. ¡Más caliente! Se está quemando el perolo, tío. No me lo creo. Que no es verdad. Eso es imposible. Es físicamente imposible. Que se queme antes el perolo que... o sea, el fuego no alcanza esas temperaturas. ¡Buah! ¿Undine es que tiene sombra en la cara o es que se ha quemado? Yo creo que se ha quemado, ¿eh? Pero ¿por qué no me he quemado yo? No entiendo. Tío, con razón Papyrus se le dan tan mal la cocina. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, porque tú eres una mala profesora o algo. Has quemado tu casa. ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulseras de amistad? Oh, ¿a quién engaño? La he pifiado mucho, ¿verdad? No puedo obligarte a ti a caerte bien a ti, humano, ¿eh?
Aquí creo que debe haber un error de traducción. No puedo obligarme a que me caigas bien, será, o algo así, ¿no? Porque es ella la que está más reticente desde el principio. Hay gente que no se lleva bien y punto. Sí, así es como te sientes. Lo entiendo. Vale, me lo está diciendo a mí realmente, pero no, no es tan así. ¿Por qué te hubiese dado un vaso de agua en un momento de necesidad y rodeada de fuego como estás ahora, por otro lado? Vale, ahora no lleva la armadura. Supongo que puedo aguantarlo mejor. Ok, y si me dieses igual, ¿no? O sea, me hubiese pirado. Y si no podemos ser amigos, no pasa nada. Porque si no somos amigos, significa que puedo destruirte sin remordimientos. ¿What? ¡Otra lucha! He sido derrotada. Mi casa está en ruinas. Incluso he fracasado para ganar tu amistad. ¡Se acabó! ¡Dios, la música! ¡Cómo la ponen! Ya no me importa que seas mi invitado. Una última revancha. Todo de parte de ambos lados. Es la única manera de recuperar mi orgullo perdido. Vamos ya, dame con todo lo que tengas. Undine te deja hacer el primer ataque. Actuar. Ataque falso. Me encanta, gente. Vamos a hacer un ataque falso. Pretendes abalanzarte contra Undine con todas tus fuerzas. What the fuck? ¿Se ha acabado? ¿Ya está? Le he hecho uno de daño, no, ruta pacífica a tomar por culo. Es lo mejor que puedes hacer. Incluso atacando con toda tu fuerza. Era un ataque falso. No puedes ni intentar lastimarme, ¿eh? ¿Sabes qué? Ha soltado la lanza. Yo tampoco quiero lastimarte. Al principio odiaba ese numerito tuyo tan edulcorado, pero la manera en que me acabas de golpear me recordó a alguien con quien solía entrenar. Nos hablaba en su lucha cuando le he dicho que quiero ser su amigo, ¿eh? Ahora sé que no solo eres un perdedor blanducho. Eres un perdedor blanducho con gran corazón. Mira la cara que ha puesto. ¿Qué cojones? Igual que él. Escucha, humano. Parece que Asgore y tú estáis destinados a luchar. Pero conociéndolo, probablemente no quiera hacerlo. Habla con él. Estoy segura que podrás convencerle de que te deje ir a casa. Algún día algún humano malo caerá aquí abajo y tomaré su alma en lugar de la tuya. Precioso. Oh, y si llegas a lastimar a Asgore, tomaré las almas humanas, cruzaré la barrera y te moleré a palos. Para eso son los amigos, ¿cierto? Ahora salgamos de esta casa en llamas. Bah, yo sabía que le iba a pasar algo en la casa. Está como llorando la casa con fuego en los ojos. Bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿eh? Tendremos que quedar otra vez, pero... En otra parte, supongo. Mientras tanto, supongo que pasaré el rato con Papyrus. Así que si me necesitas, pásate por Snowdin. Oh, y si necesitas ayuda, dale un toque a Papyrus, ¿vale? Estaremos en el mismo sitio, así que yo también podré hablar. Bueno, pues hasta luego, Piltrafa. Vale, gente, pues voy a hacer un guardado determinante, porque la casa de Undine se ha quemado. Voy a llamarlos, ¿vale? Llamemos a... Ah, mira, Papyrus y Undine. Lo ponen en el mismo lado. Venga, ring, ring. Parece que estás cerca de la casa de Undine. Oye, deberíamos ir a visitar a Undine. Que estoy aquí. Adoro cuando los planes salen bien. Ñejeje. ¿Qué? Vamos a verlos. Aunque para mí va a ser un palo tremendo después volver. Os voy a hacer un cortecito. Voy a hacer un cortecito y vamos a verlos en persona, ¿vale? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Tres de oro por el ferry? Sí. Sube. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? ¿Ah? Gracias por pisarme la cara. Toma los tres de oro. O sea, what the fuck ha sido eso, tíos. Me hace un TP al otro lado con el pretexto de que es su negocio para cobrarme. Pero lo único que quería era que le pisase la cara a damas y caballeros. Mira, ya que estamos por aquí, vamos a hacer una cosita. Porque me dijisteis que por aquí puedo hacer algo. Vamos a tirarlo por esta zona, a ver si... Ok, se queda ahí en el fondo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vale, como estaba muy lejos, pues no quise hacerlo, pero bueno, pues ahora ya podemos, ¿vale? Hagamos esto y veamos si hay algo en ese lado, ¿no? Vale, hay un banquito. Hay un quiché solitario debajo del banco. ¿Lo tomas? ¿Tomar? Has conseguido quiché abandonado. ¿Qué es esto? Cura 34 PS. Es un pastel de huevo y espinaca psicológicamente dañado. Cojones. A ver si esta Floreco nos explica un poco más de este pastel. No estaba listo para la responsabilidad. Vale, bueno, pues... Es que no sé qué... Solo es un banco. O sea, esto era para un consumible. Consumible bastante bueno, me parece a mí, ¿no? 34 de vida, o sea, me cura más de lo que yo puedo sanarme, realmente. Tengo 20 de vida máxima. A ver, lo que veo de bueno... ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ah, bueno, no pasa nada.
Decía que lo que veo de bueno por las zonas en las que ya he pasado es que no hay demasiado enemigo. Ni demasiado ni poco, no hay ni uno, ¿vale? Vamos a dejar aquí el quiche abandonado este. Ok, y creo que ya estamos en Snowdin, de hecho. O sea, el camino no es tan largo. Si no te paran los enemigos, no es tan largo. ¡Oh, qué música más maravillosa Snowdinera! Aquí están, vamos a hablar primero con Undin. ¡Oye, Beltrafa! ¿Qué pasa? ¡Achis! Papyrus, ¿cómo soportas este frío? No tengo piel. Los huesos también se enfrían, sino de que la frase esa de congelarse hasta el tuétano, ¿no? Sino de qué esa frase. ¿Y por qué no vamos al bar, Grilby? Porque odio la grasa. ¿Pero si no tienes estómago? No, pero tengo criterios. ¿La conversación es la misma? No. Me alegra mucho que tú y Undin seáis amigos. Ambos pegáis juntos como la pasta quemada. Muy bien, era para esto y ya está. Me voy a comprar unos conejitos de canela. Pese a que me habéis dicho que ya lo bueno son los heladitos, ¿vale? Pero bueno, ya que estoy por aquí, pues me compro algunos, los dejo en la caja y pues ya está, ¿vale? Tampoco pasa demasiado. De todos modos, me voy a comprar uno y ya está, ¿eh? Como mucho, tampoco creas tú que uno. Me compro uno, gente, porque con la armadura de Timmy creo que vamos bien. Habéis visto que apenas me hacen daño y habéis visto que como me voy curando uno en cada turno, pues tampoco pasa nada. A ver, gente, estaba yo revisando Snowdin porque, como habéis visto por el camino, habían cosas distintas y ahora tengo a este señor aquí. A ver qué me dice. Tralala. Soy el señor del río. Más pareces la parca en esa barca, amigo mío. ¿O soy la señora del río? A decir verdad, no importa. Me encanta montar en mi bote. ¿Te unirás a mí? ¿Montar en el bote? Puede que se me lleve la muerte, pero vamos a montarnos en el bote. ¿A dónde iremos hoy? Waterfall Hotland. Amigo, es un teletransporte, me gusta. Pues nos vamos, me subo. Pero Hotland no debería estar hacia el otro lado. ¿A dónde me llevas, muchacho? ¿A qué tipo de juego? ¿Puedes jugar con un perro? Pregunto de parte de un amigo. ¿Tengo que responder? ¿No me dejas responder? ¿Para qué me preguntas entonces? Vale, aquí no he estado nunca. Pero se nota que es el sitio de fuego, ¿no? Por cómo está el puente y esas barras rojas de ahí atrás. Vuelve otra vez, Tralara. Vale, gracias. Ok, un punto de determinación aquí. Voy a guardar ya. Ver un laboratorio tan extraño en un lugar como este te llena de determinación. No veo ningún laboratorio. No sé por qué dice eso, pero bueno. Vale, y estamos en el sitio donde se desmayó Undine. Pues me parece un punto perfecto, gente, para dejarlo aquí. Y el próximo día seguimos bastante bien. La cita con Undine me ha molado mucho. Y la armadura de Timmy me parece increíble, aunque eso ya lo vimos en el capítulo anterior con su misma lucha, ¿vale? Bastante contento con haber farmeado 19 muertes más, o 18, no sé cuántas eran, y un poquito más de pasta con lo de las gafas y el Timmy universitario. Así que de momento lo dejaremos por aquí, el próximo día seguimos con este laboratorio a ver si lo encontramos, porque parece ser que nuestro personaje lo ve, pero yo no, ¿eh? Yo no sé dónde está. Así pues, dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasiv.